Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues muy buenos días a todos. Agradecerle a ustedes como miembros de la prensa siempre por estar al pendiente de las actividades que la 26 compañía realiza. Pues muy contentos de pertenecer a la primera promoción de técnicos en urgencias médicas de la 26 compañía de Jutiapa. Ya estamos en la fase de prácticas en atención médica prehospitalaria para poder culminar el nivel intermedio y poder dar inicio al avanzado. Pues con esto lo que pretendemos el grupo de paramédicos de la 26 compañía es poderle dar un mejor servicio a esta población como bomberos y de alguna manera pues garantizar la vida de las personas o no permitir pues que de alguna manera se complique a la hora de sufrir algún accidente o padecer de alguna emergencia médica. Como te repito, pues estamos actualmente ya en lo que es la fase de prácticas prehospitalarias en emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa, donde estamos para servirles. Y posteriormente a esto, pues empezamos ya en septiembre con las prácticas de ambulancia para dar continuidad inmediatamente al curso avanzado. Bueno, esta fase la fase intermedia la hemos terminado únicamente 13 elementos, lamentablemente pues cada vez los conocimientos que hemos adquirido pues son de un nivel más avanzado y únicamente habemos 13, pero posteriormente a esto pues tendremos que abrir una promoción más, al terminar el curso avanzado tenemos que abrir una promoción más con el objetivo de poder capacitar a todos los miembros de la Fuerza Activa de la 26. Estamos culminando a la tercera fase, la estamos culminando en el mes de febrero para ya terminar el nivel avanzado.